De lunes a viernes a las 12 del mediodía. Este es el show del mediodía, 52 años después, con la verdad siempre, la telerrealidad, siempre la verdad, único, como tú. El show del mediodía, la telerrealidad de Iván Ruiz, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, en Color Visión, siempre lo mejor. Entra ahora a Google Play de Android o App Store de Apple y busca el app de Color Visión Canal 9. Descárgala y disfruta de todo el contenido que tiene el app para ti. Color Visión, siempre lo mejor. Te mantenemos informados en todo momento, con noticias al instante. Noticias SIN, primera emisión, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por Color Visión, siempre lo mejor. Dominicana. Buenas santas tardes tengan todos. Una vez más en la tele realidad, al estilo Iván Ruiz, como la vida misma. Siempre ponemos en manos del Creador Dios este programa de
muy buen provecho para toda la familia dominicana que cada día sintoniza el más comprometido programa con la realidad de este pueblo, de esta sociedad. Y es verdad que sucederá. Todos los anhelos que ha luchado este pueblo sucederá en algún momento. Toda la esperanza que este pueblo tiene de ser más grande, más próspero, sucederá. Toda la voluntad de que este pueblo sea más educado, sucederá. Todas las esperanzas y visión y objetivo de que este pueblo sea grande, fuerte, vigoroso, sucederá. Porque usted y este pueblo lo decide, sucederá. Inicia el show del mediodía. La gloria sea. Señor, lo sé, algo sucederá. Sucederá que venga el amor, la unidad, la paz, el progreso para la República Dominicana. Que ve el show del mediodía. Sucederá. Poderosa red Wi-Fi en tu hogar.
Es que el taxi de plataforma tiene condiciones especiales. Competencia real es que son vehículos más modernos, más confortables y por una tarifa más mínima. ¿Cuál solución ustedes proponen? Por el cese de trabajo aquí en la zona turística. Existe el acuerdo entre Uber y las compañías de taxi. Me gusta mucho el tema y realmente lo que queremos es una solución. A los taxis de plataforma dejar un kilómetro a los turistas de los hoteles. Y Uber se comprometió a regularizarse. Y no lo han hecho. Eso no ha pasado. Dos veces hemos ido a Punta Cana con la única intención de buscar solución. Y no han cogido de relajo también. No sea pendejo. En Navidad nosotros acostumbramos a buscar soluciones. Soluciones para nuestra comunidad que son ustedes que nos ven. Compañeros, compañeras, bienvenidos. Ahora en pantalla, siempre bienvenido Producto Chef, que hace posible el segmento La Probadita. Ahí está Teresa Mieses. Teresa, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, señor Hugo. Bendiciones para usted y para todos mis compañeros y a ustedes que nos sintonizan, llevándole esta probadita especial en tiempo de Navidad, bien deliciosa. ¿Y sabías que en Producto Chef yo te invito a que conviertas tus recetas en experiencias premium con la calidad y el buen sabor que te garantizamos? Te ofrecemos nuestros deliciosos jamones, nuestra salchicha pinglin, la tocineta más deliciosa, sabrosos embutidos y nuestras irresistibles Emilio. Y hoy en la probadita vamos a hacer una probadita bien dulce, bien refrescante. Vamos a hacer unos pita especial con nuestro salami festín, con una piña flameada y con un jugo para soñar, y delicioso para ustedes. Y el sabor lo ponemos con Maggi, mi sabor, que da el toque natural a tus habichuelitas, a tu sancochito, a tu morito, con ingredientes naturales que se ven trocitos como ajo, cebolla, verdurita, con 0% de grasa, se ve y se siente. Busca a Maggi, mi sabor, y tus comidas quedan naturalmente sabrosas. Tú y Maggi, el secreto del sabor dominicano. Dale like a nuestra probadita y continuamos con nuestro show del mediodía, nuestra telerrealidad. Gracias, doña Tere. Estamos en Navidad con la telerrealidad. Muy buenas tardes, República Dominicana, de mi parte. Qué bueno que están siempre con nosotros, dándole el apoyo y el espaldarazo que por más de 50 años siempre hemos gozado de ese privilegio aquí en tu telerrealidad, el show del mediodía, comprometido con llevar información, porque eso es lo que tenemos ahora, banda. Atención. La banda en atención, comprometida con llevar información, Julio Clemente. A partir del día 4 de diciembre. ¿Qué pasará, Julio? ¿Qué pasará? Se van a entregar las tarjetas o bonos navideños. ¡Ay, el bono pica pollo para el bono navideño! Corresponde a 1.500 pesos. 1.500 pesos para mí, para ti. Usted está adelantándole a los ladrones. Atención a los fulleros. Ok, pues entonces. Eso no es para beber romo, ¿eh? Atención a los fulleros que se clavan. Que se clavan 20 y 30 tarjetas para ellos solos, que se la entregan para que la entregue a los que la necesitan y se la clavan. No soy yo que lo estoy diciendo, lo dijo el hombre ayer, lo anunció ayer. Lo estamos vigilando. 1.700.000 dominicanos. Lo estamos acechando. Serán, se compra con 15 tarjetas, usted lo graba y me manda la grabación. 1.700.000 dominicanos serán beneficiados con esta ayuda social, anunció el presidente de la República la tarde de ayer. ¿Cómo se seleccionan? ¿Cómo califican? A través de ADES. El mapa de la pobreza. El mapa de la pobreza que maneja ADES. Con los dirigentes locales. Tienen que detectar quienes reparten eso. De la pobreza y de los dirigentes. Y los dirigentes locales. Por eso voy. Ya esa parte. Y no solamente para PRMistas, es para dominicanos que necesitan eso. Todo el que esté. Sí, pero los PRMistas caigan en lo que han caído otros gobiernos. Sí, pero los PRMistas la van a entregar. No, bueno, pero ¿quién tú quieres que lo entregue? ¿Los PLDistas? Pero yo no te estoy diciendo. Pero espérate, ¿tú quieres que lo entregue a los PLDistas? No, yo no, pues yo no. No, pero no seas pendejo. No, que los PRMistas se le entregan a los PLDistas. El show será para todos. Saliendo para todos este programa de televisión. Dada la información de que tendré 1.500 pesos para gastarlo en lo que yo quiera a partir del día 4 de diciembre, lo dijo Abinader. Mírenlo ahí, lo está diciendo, mírenlo ahí. Ay, papá, qué bueno se va a poner esto. Si seguimos viendo el show del mediodía.
se pone bonito, bonito. Mi hermano Quirito Méndez, este día miércoles mañana, presentación navideña al estilo Quinito. El hombre merengue mañana, Quinito Méndez. Quinito Méndez mañana en el show del mediodía y en tiempo de Navidad. Seguimos aportando más que los demás. Somos la telerrealidad al estilo Iván Ruiz. El show del mediodía, Julio Clemente. ¿Qué me vas a decir, hermano? Continuamos, señor. Yo quiero que escuchemos algo que es como el preámbulo de lo que venía, ¿verdad? Vamos a escuchar esto, por favor. Escuchemos esto. Ese candidato. Yo espero que sea candidata ahora y presidenta pronto, porque si espero a Leonel se me caen los dientes. Le tomaron la idea lo que acaba ¿quién de es él? Entendimos claramente. Vamos ¿quién a escuchar... es él? No. ¿En qué lugar será? ¿Quién es ella? ¿Quién está hablando de fondo? Escuchemos el contexto de lo que sucedió allí. Escuchemos, por favor. Hagamos silencio. Vamos a escucharlo. Por eso tengo que ser candidata ahora y presidenta pronto, porque si espero a Leonel se me caen los dientes. ¿Usted entendió más o menos el preámbulo de lo que es? Pero Margarita estaba ahí en vivo. Sí, ese día, sí. Sí, ese día. Verdad. Y póngame el favor, póngame esto. Haciendo un media tour en todas las emisoras de Antonio Espaillat. Chequeamos esto, chequeamos. Miren esto, miren esto. Miren, ahí va. ¿Te ves? Ahí va. No, no, espérate, ven acá. Chao, Piquito, bien. ¿Qué tú significa? Eso fue antes de que Leonel perdiera. Eso fue en la primaria. Antes de que Leonel perdiera. Exactamente. Bien. Perdiera la primaria. Que tenía posibilidades de ganar. Y esto fue reciente. Bien. Y esto fue reciente, ¿verdad? Está el profesor Lenchi Vargas. Ahí está. Vamos a escucharlo otra vez para que me puedan entender. Vamos a irlo. Vamos a irlo. Por eso tengo que ser candidata ahora y presidenta pronto, porque si espero a Leonel se me caen los dientes. En breve yo le voy a decir que si espero a Leonel se me caen los dientes. Si espero a Leonel, banda, se me caen los dientes. De bien. Yo le voy a decir en breve de qué trata todo esto. Hay cosas que motivan la caída de los dientes. Sí, pero en breve yo le voy a explicar lo que está pasando. Pero yo, a mí no me gustan las ambiciones desmedidas, o sea. ¿Quién ambiciones? ¿La qué? ¿Cómo la qué? Ok. Me dice Grimer que no le gustan las ambiciones desmedidas. No, las ambiciones en qué sentido. No, pero ahorita yo le voy a explicar. Ella es la esposa de Leonel. Ella es la comandante. Ahorita yo le explico. Vamos con Rookie. Tenemos un breve con Rookie. Vámonos con Rookie. Ahorita vamos con Rookie. Nos vamos a la gran urbe de Estados Unidos, Nueva York. Ahí está Ruskin Pimentel, nuevo periodista de Nueva York. Te escucho, Ruskin. Ay, Rookie. Está como fraquito allá, Rookie, no te llamé. Dímelo aquí. No, yo sé que no, señor. Dímelo aquí al aire, ven. Mire, no puedo. Mire, cuando usted entienda que se pueda, ¿verdad? Apúnteme ahí en su ajitreada agenda. Bueno, de aquí yo voy a grabar énfasis. Nos vamos directo. Ajá. Pero sí. Yo lo llamo como eso de la 1 o 2 de la mañana. Antes había tiempo para los amigos. No, habrá tiempo. Eso era antes. En el trayecto, sí, en el camino allá. Esa conversación por WhatsApp sale más económica, Sí, pero no me gusta WhatsApp, porque es que se entrecorta y cosas. Como pero eso se llama ser directo, pero un like con él para hablar una vaina personal. No. Lo hagan por WhatsApp mejor. Mira, coge por Ventura. Ventura loquilla, Hasta que yo tenía entendido, yo te quería mucho. Saludos, compañero. Saludos, hermano. Está fresquito por allá. No, hace un frío. Discúlpeme la imagen, que es que no encuentro dónde poner el sol. Déjame ver si se ve mejor aquí. No, pero el fondo está chévere. El sol me estaba dañando la cosa. Miren, compañeros. Hay unas imágenes que yo estoy muy interesado y sé que ustedes van a estar muy interesados también que el país las conozca. Sucedió hace algunos 3 días, se trata de unas imágenes que por primera vez estamos viendo de la policía dominicana. Es la primera intervención que vemos que se realiza con una body cam o una cámara corporal. Y esta intervención también aquí se utilizó una pistola taser o una pistola eléctrica. Sí, lo vi. Las imágenes son impactantes. Parecería mismo. Que estamos hablando. Perdóname. No, no, que Grimer pensé que había dicho lo mismo. No, que vimos aquí. Pero lo vimos. Yo lo vi por lo menos. Una intervención, una incursión en una casa donde había una persona que tenía que ser sometida. No obedeció.
y con la cámara en pecho y pistola eléctrica lo sometieron. Taser. Queda registrado que se hizo un procedimiento policial adecuado, que no, el tipo no obedeció el mando policial y que se actuó correctamente. A eso es que yo me refería desde hace muchos años sobre actuación policial. Me gustó, no, no, no la policía de garrote. Bien. Mira, ahí yo mencioné aquí al coronel Castillo, uno de los que más sabe de tecnología, que hace como 8 años quería implementar una serie de cosas en la policía. Y incluso él nos montó en un vehículo con computadoras Ruskin y con la placa del otro vehículo uno hacía un rastreo de todo. Y tenía otras cosas. Y yo se lo comenté en mi casa al nuevo director de la policía. Inmediatamente se interesó y se reunió. O sea, ahí yo veo unas, y nos habló de esa tecnificación, que yo creo que es un gran paso de avance. Eso es lo que queremos. Nosotros no queremos hundir más la policía. Nosotros nos interesa que la policía renazca, que nosotros podamos confiar en la policía, que esas estructuras internas de manzanas podridas la boten a la basura de una vez y por todas. Eso es lo que nosotros queremos. Mira, Iván, un nuevo escuadrón de Robocop. ¿Un qué? Nuevo padrón de Robocop. De ¿por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? No, ¿por viejo, qué, no mano, relaje, verdad? ¿Por qué? Porque, no, porque con el frío que hace aquí, maestro. Porque yo lo que... Bueno, mira, Iván, te decía, lo que tú dices, indicas del coronel Castillo. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el coronel Castillo en algunos asuntos policíacos en República Dominicana. No, y el coronel interna, Castillo... No le interesaba que la policía se tecnificara. Ahora yo veo el otra coronel actitud. El coronel Castillo debe ser una de las personas, el coronel Castillo debe ser una de las personas más profesionales en términos tecnológicos que tiene la policía dominicana. Por muchos años lo tenían fuera, tenía 6 años sin servicio, increíble. Entonces, mira, Iván, vamos a ver. Yo había enviado un video más temprano sobre una intervención policial que es costumbre aquí en Estados Unidos que los policías tengan una body cam o una cámara corporal. Vamos a ver uno en Estados Unidos para que lo comparemos con el dominicano, a ver si ustedes pueden entender mi punto. Vamos a ver esto y escuchemos el audio, por favor. Un poquito antes. Put it down. Get on the ground now. Quita el título para ver la traducción. Get out here. Get on the ground. No. They hit that wall so hard, I thought they were going to come through the wall. Cayó al piso de una vez y motivando demasiado. Esta persona, esto fue en Idaho. Se estaba poniendo. Esta persona fue llamado por un asunto de una violencia doméstica y se estaba poniendo, no estaba siguiendo las instrucciones de los policías y se usó lo que se conoce como un arma no letal y como decía Grimer, quedó registrado en el video la actuación de la policía. Vamos a ver ahora la versión dominicana. Ahí sí. Lleguen. Hombre, no, coño. Espérate, que si no, tiene que verlo primero. Hay que preparar a los policías de aquí. Están en eso, Iván Ruiz, está trabajando en eso. Son mansos tampoco, ¿no? Póntelo ya. Hay que prepararlo, no se le puede... Está trabajando en eso. Mételo todo. ¿Cómo que me pongan a mí a hacer eso? Voy a hacer un disparate porque no estoy preparado. No, pero déjame decirte, Iván, la intervención aquí de la policía fue muy correcta. Los muchachos lo hicieron muy bien. De hecho, recibió muchos elogios, Ruskin. Fue muy independientemente de eso, hay que prepararlos. Tienen que ser gente especializada, es lo que me refiero. Ruskin. Entrenarlo, claro que sí. Claro, hay que entrenarlos. Porque pueden aparecer dos o tres bien y otros que no. Entonces, le tira la vaina en un ojo. Por primera vez, yo vi todo un listón de elogios y felicitaciones a ese video que tú estás poniendo, de felicitación de la actuación policial. A ese nivel es que la policía tiene que llegar, que la gente le tenga respeto y valoración a su trabajo. Más adelante yo quiero que continuemos el tema. Me gustaría después de la una, Ruskin, conectar contigo de nuevo. Ese tema es muy interesante porque, repito, nosotros toda la vida hemos hecho críticas muy fuertes a las malas actuaciones de la policía, a estructuras internas mafiosas que hay ahí.
que incluso puede venir un buen director con buenas intenciones y esa estructura mafiosa, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros queremos nada y no más hundir quiero, más a la policía, sino nada más quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que solo con tecnología se transforma esa claro policía? Claro que no, es una estrategia integral. Sí. Es una estrategia integral. La tecnología es una parte. El show sale para todos. Ivonne Ferreras, te diré que por algo se comienza, amor. Por algo se comienza. Son tantas las críticas que por algo debemos comenzar en la Policía Nacional. Usted lo sabe. De esto seguiremos hablando en breve cuando llegue el momento. En esta telerrealidad, el show del mediodía.
el tamaño de mi sueño, nada me va a impedir que pueda tocar el cielo. No puedo evitar llorar cada vez que vengo a este programa. ¿Sabes por qué? Porque habla tu corazón. Siente tu corazón. Estamos directamente desde la casa de nuestra estrella. Wow, no me lo esperaba. Desde que vi la cortinita en mi casa, y en... ya yo sabía que era ahí. Las pervertidas, ni apelables procesos judiciales, ni perros, ni cometas, ni suicidas. Ni prohibidos, ni novios convencidos, ni hechiceros. No lo van a impedir las soledades. Y a pesar del otoño, dilo, crecerá. Y solo estamos calentando el brazo. Es que el taxi de plataforma tiene condiciones especiales. Competencias reales, que son vehículos más modernos, más confortables y por una tarifa más mínima. ¿Cuál solución ustedes proponen? Por el cese de trabajo aquí en la zona turística. Existe el acuerdo entre Uber y las compañías de taxi. Me gusta mucho el tema y realmente lo que queremos es una solución. Sí. A los taxis de plataforma, dejar un kilómetro a los turistas de los hoteles. Y Uber se comprometió a regularizarse. Y no lo han hecho. Eso no ha pasado. Dos veces hemos ido a Punta Cana con la única intención de buscar solución. Y no han cogido de relajo también. No sea pendejo. En busca de soluciones, la tele es realidad. Desde Nueva York, Mary Vázquez, Angelina Vázquez están viendo la Ford Bronco 2021 de Spachat Motors, la agencia del país en Moca, Santiago y Punta Cana. También en pantalla yo debo barajar el aburrimiento con Win Telecom. Win Telecom baraja el aburrimiento. Evenex, eventos extraordinarios. Síguenos en Instagram como Evenex RD. Decoración, organización, producción y montaje de todo tipo de eventos. Evenex, eventos extraordinarios. Martes gratis, jueves del ahorro, Óptica Oviedo, más que óptica, lo tiene para ti. Clínica Dental Doctora Paulini y Asociados, estamos en Plaza Dominica, Santo Domingo. Ahí te esperamos. Martín Polanco, gran diseñador, Santo Domingo, Nueva York, Miami. Martín Polanco. NAMS Rent a Car, Avenida Doctor Alberto de Filló, número 4, Santo Domingo. Avenida Charles de Gaulle, número 6, en Punta Cana. En todo el país, la más grande variedad de vehículos de última generación la tenemos en NAMS Rent a Car. Sin detenimiento, la telerrealidad de Alexis Iván Ruiz debe continuar. Invitados especiales observan el desarrollo. Compañeros, Julio, de usted. Mucha actividad últimamente. En la Policía Nacional, por ejemplo, el jefe de la policía estaba, el director de la policía estaba en la Hermandad de Pensionados dándole un espaldarazo a sus ex compañeros de armas y sus compañeros de uniforme, una persona sumamente solidaria y ha estado también en acción visitando a los miembros de la institución que se encuentran en situación vulnerable. Eso es, eso es acercamiento. Eso es un acercamiento. Sí, eso da seguridad. Es una buena labor. Claro, hay que hacer más una policía de proximidad. Exacto. Y mostrar la parte. Lo veo en otra actitud. La parte compasiva. No. Ahora, también debe explicarse lo que pasó con la droga de Barahona. No, espérate, ¿en qué, va, ¿en qué está ese expediente? Pero cálmate, pero espérate. ¿En qué está ese expediente? No, un tema a la vez, Graimer, este tema ahora. Un tema a la vez, no, ¿qué pasó? Es fuerte y fuerte y fuerte y galletas. No, y no, no. Y estropiemos a la policía, banda, porque no, es lo peor. No, tú ves. Ahí es donde en este programa tenemos diferencia. Porque el hecho de que yo plantee un tema, usted plantee la forma suya, no esté tratando de decir. Cada quien dice lo que piensa y ustedes lo saben cada uno. Sí, pero. Censura. Pero aquí si yo planteo algo, yo si yo planteo algo, Julio Clemente no puede agregar y que nada más no echarle que si o qué a la policía, porque yo no hago, espérese, yo no hago eso. No, pero cálmese, ahora, si yo veo que en Barahona hay un tema de una droga de 400 kilos que se lo cogieron unos policías. ¿Cuándo ahora? Sí, está en los. Chatica, sí, el cabo Chatica. Iván, secuestraron un cabo, no sé por cuántos días. ¿Qué dice la DNC? 400 kilos. Y hay unos policías que están suspendidos, ¿eh?
Pero el sur es de la zona más vulnerable con el jondeo de droga, ¿eh? La policía actuó bien, porque la policía lo suspendió inmediatamente. No, a Chatica lo suspendieron, pero luego se hizo una investigación de un decomiso de 400 kilos de cocaína, donde supuestamente a Chatica le iban a pagar con 10 y automáticamente lo suspendieron. Pero está bien, el caso en cuestión es una a una, ¿verdad? El jefe, el director de la policía está visitando, está aproximándose a gente que está en condición vulnerable. Solidaridad. Pero la solidaridad humana es normal y debería ser una policía que se aproxime a sus miembros. Eso es un buen punto, Ivonne. Claro. Lo que iba a decir, que no es un tema de Chatica y de los 11 policías. A Chatica de Bermúdez. Y de los 11 policías, que primero 15, según se había dicho, que estén vinculados al turbio y bajo negocio del bajo mundo como el narcotráfico. Lo que preocupa es que precisamente dentro de esa policía todavía ese tipo de cosas existan. Todavía nosotros nos recordamos lo que pasó con Dicris. Sabemos que hay una estructura mafiosa. No, pero no solo eso. Y lo sabe el mismo director. Permíteme, si por favor. Sí, no solo eso, sino que esas estructuras mafiosas pasen inadvertida delante de las autoridades, de los que dirigen, porque se descubre por la rueda de prensa, por lo que piden ellos, por lo que va la familia, y ahí se desenmaraña. Y me pregunto yo, si eso es dentro, que son incapaces de verlo, ¿qué pasará entonces con todas esas estructuras fuera? Yo estoy tan comprometido con este tema, Iván, y a la población que nos ve, que personalmente yo le dije al jefe de la policía y al nuevo jefe. Al nuevo director. El nuevo director. El nombre no es el cambio. El cambio son cuando cambien los comportamientos. Es que malo. Mira, a Alberto Ten al jefe lo mataron y a Cabrera Ulloa. ¿En el 60? ¿En cuánto fue? 61. Uno de los hombres más correctos que ha pasado por la DNCD, como es Cabrera Ulloa, yo le dije personalmente a ellos Cabrera dos. Cabrera Ulloa está haciendo un excelente trabajo. Tremendo. Uno de los oficiales. Uno de los oficiales más correctos que yo pueda conocer dentro de las filas militares o policiales. Le dije a ellos dos juntos que en el tema del caso de los 400 kilos que la policía se lo cogió en Barahona, por lo cual suspendieron a toda esa unidad completa, yo le dije, ustedes tienen que aparecer los dos juntos en Barahona cuando se conozca el juicio de medida de coerción a esos policías que están sometidos a la justicia. Pero en la rueda ustedes, de prensa. Los dos tienen que aparecer juntos en Barahona por ese caso. ¿Sabe por qué le dije? Porque fueron los policías que se cogieron la droga y fue y es un tema de la DNCD. Por lo tanto, ustedes tienen que mandar un mensaje de que los dos van a enfrentar ese tema pero, de manera pero diferente. Pero sobre todo, en esa rueda de prensa se hablaba de un coronel. Se hablaba de un coronel, Morillo, que nunca ha aparecido. Que, por cierto, después en Baní, el actual jefe de la policía era su jefe en ese momento. Entonces, ¿qué pasa con los coroneles cuando se descubren situaciones como esa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se santifican los oficiales que están involucrados en esos temas? Y solo nos quedamos con que Chatica y con que 11. No, señor. Los coroneles, los oficiales que se están mencionando en ese caso, que también vayan en esa visita. Sin duda, seguimos sobre el tema. Transición. Se pide la transición dramática a los cines de cambiar de tema. ¿Cuál es el tema ahora, distinguidos compañeros? Una de las grandes preocupaciones, de hecho, el viernes próximo vamos a tener una cobertura en vivo desde la zona de Bávaro, tratando de mediar, de ser personas que podamos contribuir de alguna forma con los protagonistas a encontrar soluciones con este caso de los taxistas, que nos preocupa mucho. Pero esta vez el Intran vino a hablar de su semana vial. Uno de los grandes problemas que tiene, sobre todo las ciudades grandes, ya Santiago está igualita. Los santiagueros antes no querían venir a la capital de que por los taponazos y la cosa, pero Santiago está igualito. El progreso genera eso. Yo creo que hace también falta también conciencia vial. Yo viajo mucho, prácticamente todos los fines de semana, y sufro mucho, y a mí me gusta manejar yo en carretera, como se te meten en el carril izquierdo camiones o gente andando a 60 y otro a la derecha y te crean un... porque no hay régimen de consecuencias. Cuando uno viaja, generalmente yo rento vehículo cuando viajo y yo manejando, y trato de practicarlo aquí, en serio, no igual que allá, pero trato de practicar. Yo tengo miedo hasta de pasar de un carril a otro. Entonces, porque hay régimen de consecuencias. Yo venía a alta velocidad, yo lo comenté, de Orlando a Miami, me estaba pasado, estaba como a 110 y era como 80, 90, no sé. Oye,
era casi de noche y en segundos una patrulla atrás de él. De la nada, porque no había... Hay régimen de consecuencia y me pusieron mi multaza. Aquí tenemos a la gente de Intran que viene a hablarnos de la... Vienen a hablarnos de la semana vial, ¿no? Con nosotros Iván Ruiz, Mélido Agramonte, él es el director del Departamento de Seguridad Vial de Intran y la señora Kendra Montilla, encargada de gestión de seguridad vial. Adelante. Y muy buenas tardes a todos. En nombre del director ejecutivo del Intran, el licenciado Rafael Arias, agradecemos la invitación. En esta ocasión estamos acá para llevarle al país lo que se llama la Semana de la Seguridad Vial 2021, que iniciará el próximo 28 de noviembre hasta el 29, del 19 al 28 de noviembre, perdón. En esta semana estaremos llevando la información a diferentes sectores, a la población, sobre lo que son los factores de riesgo, teniendo siempre presente lo que son los vulnerables en las vías, que en este caso son los peatones, motociclistas y ciclistas. La semana iniciará el viernes con un parque móvil en la Plaza 360, en donde ahí le llevaremos a los niños todo lo que se necesita para que ellos desde temprana edad empiecen a conducir de forma segura. Kendra le seguirá con el programa que llevaremos a cabo también en la semana. Así es, gracias. Bueno, pues bien, la idea es esa, que podamos trabajar, como bien mencionabas, en crear una cultura de prevención en República Dominicana con relación a la seguridad vial, a crear un compromiso social, porque todos somos parte, todos somos seguridad vial. Y como mencionaba el ingeniero Mélido, vamos a tener actividades para los niños, un parque donde ellos reciban informaciones a su nivel con relación a la seguridad vial. Vamos a tener informaciones para los motociclistas, informaciones también para los conductores en general. Va a haber un live sobre los riesgos viales. Va a haber durante toda la semana puntos de chequeo de sistema de retención infantil, donde orientaremos a los padres sobre la importancia y el buen uso de los sistemas de retención. Y va a haber también una feria donde diferentes empresas van a estar promocionando ofertas de servicios y o productos en favor de la seguridad vial. Una queja que hemos tenido por años, por años. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué harán ustedes con los camioneros que llevan escombros, que llevan gravilla, que llevan piedra, que llevan escombros de construcción, que uno va detrás de ellos y van cayendo pedazos de lo que sea? No hay manera de llevarlo a la legalidad, a los empresarios, dueños de esos camiones que le parten los cristales. Por ejemplo, yo que transito tanto por el malecón, he sufrido en algunas ocasiones ya rotura del cristal, que se cuartean, que terminan rompiéndose después. Entonces, ustedes, no hay manera de que el Intran lleve a los camioneros a la legalidad, de no dañar la vía. Oye, vía. Una vez, creo que en la gestión de David Collado, se creó algo de que en los horarios... las horas pico no transitaran... De 6 de la tarde a 6 de la noche, que no transitaran ahora, vehículos pero, presos ahora, en pero, ahora nada más fue 2 meses, se pero, metieron, pero de, pues la gente se pero cansa. Pero de 6 de la tarde a 6 de ahora, la noche... Ahora volvieron, que utilice la circunvalación... Será de 6 de la mañana a 6 de la noche. Y se le está exonerando... 6 de la mañana a 6 de la noche. Y se le está exonerando el pago, inclusive del peaje, para que utilice la circunvalación. Eso es 3 semanas. Pero está bien, el tema... Pero eso dura un mes, se cansan y luego todo vuelve igual, porque aquí nos cansamos. El tema de los camiones soltando piedra y escombro. Sí, la DGCET y el Intran hacen grandes esfuerzos en ese sentido, lo que usted termina de expresar, para corregir ese tema. Pero no hay hagan el esfuerzo, corríjanlo. Se está trabajando, sí, se está trabajando con la fiscalización, a los que son sorprendidos en dejando caer los escombros en la vía. Los dueños de esas empresas, comiencen a publicar quiénes son los dueños de esos camiones para que ustedes claro, vean que se va. Para que cojan vergüenza. Pero gracias, vamos a estar con ustedes en esto, porque a todos nos interesa que el caos vial desaparezca y que podamos tener una mayor, pero tenemos, no solamente son las autoridades, ojo, tenemos nosotros que poner de nuestra parte conciencia vial. Y los motoristas, usen el caco. Transición dramática después de la conciencia vial. ¿Qué tenemos? En el bloque anterior hablaba, y en breve trataremos el tema sobre esto. El director de la policía debe seguir acercándose a la ciudadanía para evitar este tipo de cosas. ¿Qué sucede allí? Ahorita les digo. Y también, oficialmente, doña Margarita Cedeño y Leonel Fernández se divorciaron. El show sigue saliendo para todos. Ya usted lo sabe, para que no siga especulando que si están juntos, que si están separados. Ya usted lo sabe todo.
Esto viene en adelante, después de ese besito famoso. Llegó el divorcio, qué pena. Grandes amigos, qué pena. Es el show del mediodía que debe continuar. ¿Cómo has podido vivir después de? Bueno.
cabalgando junto al caballo mayor por las contagiosas melodías que nos hicieron bailar hasta la tambora. Su tradición, su cultura es la de los antillanos. Soy latinoamericano y llevo dentro el orgullo que entre su gente me incluyó, porque soy dominicano. ¡Venga el aplauso! ¡Los viajeros con el paso! ¡Si me tumba el vaso! ¡Ese guinche asuntó el paso! ¡Si me tumba el vaso! ¡Ese guinche asuntó el paso! ¡Si me tumba el vaso! Qué bonita la experiencia que vivimos. Es tan abrumador tener tantas preguntas y pocas respuestas. Es difícil distinguir entre lo real y lo falso. Y en algunos casos, saber si hay un bien y un mal. Mi respuesta estará en aquella voz que se escucha por encima del sonido ensordecedor del mundo. O en aquel que subió del Seol, se hizo serpiente y se arrastró por la tierra. Todo pasará, pero hay algo que permanecerá por siempre. Interesante conferencia. La telerrealidad de Navidad aportando informaciones. Iván Ruiz, ayúdame. El que quiera que me ayude, Julio, ayúdame tú, por amor a Dios. Sigue fluyendo las informaciones a esta hora. Sí, mira, esto... que tenemos varios días porque van a venir ellos a interpretarnos aquí. Ese es el Pastor Guillén, nuestro Pastor Guillén, nuestro Randy Pastor Guillén. Guillén. Ese fue el día que nos invitó, aparte del elenco, a visitar la Casa del Altísimo. Estuvimos ahí. La que nosotros asistimos. Y el Pastor Guillén, tan él, tan genuino, tan auténtico, ahí es parte de nuestro elenco que estuvo allí. Vamos a escuchar un poquito de esto. Así te dice el Señor, yo te veo. Mucha gente te ve en televisión todo el tiempo, pero muchas veces te has sentido como que nadie te ve, nadie te valora. Y el Señor te dice en esta noche, aunque tu padre y tu madre te dejen, yo jamás te dejaré. Y yo te veo. Y yo conozco tu corazón. Esa mano que está tocándote. Necesito a alguien aquí que me toque a Chandy. Una mujer que venga aquí que me toque a Chandy. Necesito un hombre que me toque a Chandy. Vamos. Hermosísimo, hermosísimo la Casa del Altísimo. Ahí estuvimos nosotros. Cada día hay que alimentarse más con Dios. Cada vez le creo más a Dios. Amén. Julio. Linda experiencia vivida por nosotros. Transición dramática, cambio temático, Julio Clemente. Bien. Wow, impresionante experiencia que vivieron nuestros compañeros. Ya nos tocará también a nosotros acompañarlos. Pero en este momento fluyen informaciones, banda, sobre un caso que tomó relevancia durante el fin de semana, donde un angelito amigo de lo ajeno acudió a un lugar a desmantelar unos vehículos y, llamado por los vecinos para no cometer un error, un grupo de gente, el propietario del complejo fue allí para evitar que a ese señor lo desencarnara. Y le dio una pela a correazo, supe. Y le dio unos cuantos consejitos. Pues resulta que al caballero Toxicro fue citado para mañana por el Ministerio Público. El Ministerio Público ha citado a Toxicro por agresión al delincuente, padre mío. Para que él explique qué sucedió allí y por qué agredió al delincuente. Pero... esperemos lo que va a suceder. Vamos a ver. Supuestamente el delincuente ya está suelto. Sí, el delincuente está suelto. Eso es lo que me dicen también. Con 30 querellas. Oye, ahí volvemos al asunto. Con 30 querellas. Ojo. Flagrante delito de robo. Está suelto, no entiendo. De un código garantista. De un código garantista. Les repito, muchos directores de policía de pueblo. Mira, ese señor 17 veces lo hemos capturado. Y dije yo, ¿qué? Entonces, ¿qué hacer? ¿Y qué tipo de garantismo? ¿Qué hacer? Yo voy a reiterar lo que dije ayer. ¿Qué tipo de garantismo es que tienen dueños de repuestos que compran piezas ilegales que se roban eso? Que ellos lo saben. Eso es ladronzuelo que deben estar presos. Ahora, ¿qué tipo de garantismo es que le garantiza la Policía Nacional
todos los pasados jefes de policía que han permitido que además de que les roben a uno, yo publico un video ahí con un nuevo jefe que la policía hace el trabajo, yo publico un video ahí que debe ser una vergüenza para todos los jefes de policía que han pasado por ahí con el retrovisor encadenado. Es un reto para el nuevo director. Chubaque, ¿acaso Chubaque no sabe dónde están los repuesteros que venden los retrovisores robados? Madre mía. La Procuraduría General de la República no sabe. Mira, eso lo publiqué yo hace poco. Mira, amarrado con cadena el espejo. No, pero el culpable es él, que está amarrando eso con cadena. ¿Sabe por qué? Porque si se lo roban y él se da cuenta, a él es que hay que someterlo a la justicia. Ok, entonces. Aquí defendemos entonces, los ladrones. Entonces. Lo digo de manera pública. Espérate. Yo vuelvo y le digo a la Policía Nacional. Sigan dejando que los repuesteros sigan comprando piezas ilegales y vendiéndolo por lo irresponsable la policía que lo ha permitido. Irresponsable el que se lo deja robar. Totalmente de acuerdo con Gray. Bueno, yo asuma la policía. Yo pienso, y salimos y llegamos a los repuesteros en el que nadie disiente con Gray. Pero está bueno que lo digan todos los días, a ver si asumen. Perfecto. Y Chubaque también debe intervenir. En el que nadie disiente con Gray, porque de alguna manera todos hemos sido víctimas de eso. Para obviar lo que estábamos hablando respecto al tema del Toxicrow, que se llama. Pero no importa el nombre de ese señor o de cualquiera. Nosotros estamos hablando de transformación policial, porque como está no funciona. Podemos también hablar de transformación judicial con un código, porque como está no funciona. Mientras tanto vamos a delinquir y vamos a promover que se delinca en nombre de la debilidad de la justicia, y vamos a caerle a golpe a los ladrones, que es verdad que son ladrones y que debe someterse. ¿Qué tú sugieres que le hagamos? Yo sugiero que se someta y que la justicia lo suelte. Como mismo están sometidos esos supuestos delincuentes que tienen unos expedientes grandes, porque se han robado, se han robado hasta la ilusión. Una cosa no quita pero la otra. A esos no decimos, pero a esos no le decimos que le vayan a caer a trancazo como a los delincuentes comunes. ¿Tú te imaginas que ahora agarren a Adán Peguero y le caigan a trancazo? El problema es que este no fue a matar a una gente. La delincuencia es más grande. Esos han matado a muchos y le han matado la posibilidad. Muestra la prueba. Vamos a caerle a trancazo al hermano de Danilo. Violencia genera violencia y está mal. Y a todos los demás. ¿Qué hacemos ahora? Violencia genera violencia, está mal, pero ¿qué hacemos? ¿Tú te imaginas que encueren? Vamos a hablar de la institucionalidad. Vamos a hablar, perdón, Grimer, porque ayer... porque debo de aclarar que ayer... En la Z es mucho espacio por aquí. Aclarar que ayer, y a veces lo hacemos consciente o inconsciente, promovían en medio de un grupo de gente, vuelvo y repito, retomo lo que decía ayer. ¿Quiénes promovían, Ivo? De gente a la que le han robado la posibilidad de ordenar lógicamente las ideas porque no le permitieron educarse, y a veces queriendo o sin querer promovemos que se está defendiendo delincuentes. Si alguien de verdad promueve que aquí a la delincuencia, la de arriba y la de abajo, se le persiga y se trate con los instrumentos que tenemos, con los mismos instrumentos. Más detalles, soy Ivonne Ferreras. Así es, soy Ivonne Ferreras, en mi canal de YouTube, donde yo puedo ser y donde ustedes pueden, donde no te coartes, y donde usted puede disentir además y decir lo que usted piensa y no me manipulen. Ahora vamos a buscar, soy Grimer Mendes. Déjame dar otro, tú te imaginas. Ya no se puede así. Iván Ruiz. Tú te imaginas. En 15 segundos. A ver si tú puedes en 15 segundos. Que saquen allá al aire. Y lo lleven al patio. Y le quiten la camisa y le den 10 correazos. Eso le dieron a los Es que ustedes están equivocados. Bien, tengo que hacer transición con el perdón de ustedes. Vamos a ver. Se ha pedido una transición dramática, cambio temático. Iván Ruiz, ¿de qué se trata ahora? Respira, por amor a Dios. Wow, esto no es fácil. Florentino en el sol. ¿Qué va ahora? ¿Qué es lo que Florentino, va? Florentino. Ah, Florentino. ¿A Florentino? Florentino. Este es el este. Iván. Vamos para el este el viernes, Vamos para el este el viernes. Vamos a Bávaro a hacer un programa con este asunto de los taxistas y eso. A ver qué podemos lograr. Hay muchas
hay muchas cosas en el este, Iván. Una de ellas, esta mañana, un vehículo, como 15 vehículos de migración de Santo Domingo fueron y recogieron una guagua de haitianos. Eso está mal hecho por Enrique. El hoyo de Friusa. Aparentemente, el operativo que fue de Santo Domingo tenía más gente que lo que recogieron, pero por lo menos arrancaron. Tú sabes que hay uno que... Florentino, repite, por favor. Repítemelo para confirmación. Sí, repite. Bueno, hubo un contingente de Santo Domingo visitó la zona del área de Bávaro, el hoyo de Friusa, donde hay un gueto de nacionales haitianos que residen la mayoría de forma ilegal. Fue una cantidad importante de vehículos, más que los que pudieron recoger. Recogieron entre 80, 100 y pico, quizás llegaron a 200 haitianos. Pero perdón, ¿qué tú quieres decir cuando dices que fueron más autoridades, más personal de migración que lo que recogieron? ¿Qué tú quieres dejar dicho? No, quiero decir de manera clara que el trabajo, hace mucho tiempo se viene denunciando situaciones en varios puntos importantes, guetos de haitianos, no se le ha puesto la debida atención. Y ahora, de manera sorpresiva, van a hacer un operativo, pero que tampoco ha tenido el resultado, porque todos los haitianos ilegales siguen ahí. Solamente recogieron una parte. Y si calculamos la dieta pero de 10 bueno, 15, pero están recogiendo, Florentino. Se está haciendo el trabajo, Florentino. O sea, están recogiendo, no es como quieres, malo. Es un arranque, pero claro, falta todavía. Lo que vamos a estar alerta a ver si le dan continuidad. El problema aquí es la continuidad. Ahora, a veces Iván, se hace Iván, 80 haitianos, es como sacarle un jarro de agua al mar. 80 haitianos. Sí, pero por algo se comienza, Es como dice Ventura. La otra parte, Iván, no menos importante con relación a lo que discutía con Ivonne y todo el equipo, es una atención a unos seres que también han sido muy despreocupados tradicionalmente, que son los enajenados mentales o enfermos mentales. El show del mediodía trajo, y el Listín Diario, que fueron quienes iniciaron esa campaña, lograron que en el centro de Emaús de Higüey habían cerca de 52 personas de mente, sin papeles, sin cédula, sin nada. Eso es un centro que mantiene una pastora en ese lugar. Gracias a Dios al seguimiento muy que bien le dimos a través de estos programas, se logró que hubieran de ahí. Entonces, ese es un tema al cual le vamos a seguir dando seguimiento. Gracias, Florentino. Nos vemos el viernes por allá en Bávaro, con donde vamos a hacer este programa especial. Gracias, Florentino. Este es el Este. Y ese fue Florentino Durán que habló con nosotros. Nos estamos yendo a la pausa comercial. Cuando regresemos, más contenido que tú debes apreciar. Mientras con sus tenis blancos, Iván Ruiz sigue marcando el paso de buen bailador. Esto viene más adelante, no te muevas. En breve, el show del mediodía en su continuidad.
para nosotros representa el poder trabajar para ti. Somos la telerrealidad y en pantalla también somos Doña Pula. Es el asadero a pura leña que te encuentras en la Cumbre Santiago. Doña Pula, asadero a pura leña. Llegó la revolución de precios todo el mes de noviembre, tal cual Black Friday. Buenos precios, buena calidad en hipermercados Olé, el rompeprecios. De igual manera en pantalla es puro arroz, mayor valor nutricional, libre de gluten, libre de colesterol, vitaminado, líder de ventas en República Dominicana. Arroz Campos, lo mejor de la naturaleza en tu mesa. Seguir trabajando para ti, un alto honor para nosotros, compañeros y ustedes. Adelante. Doc. Lo de Cruz. Cruz me mandó esto. José Peguero le hace una pregunta capciosa, diría Balaguer. Ponlo del principio. Victorio llega al mismo tiempo, Iván Ruiz y el Pachá, ¿a cuál usted atiende primero? Depende del grado de enfermedad que tenga. Pero no importa, llegaron los dos. Si el Pachá llega con una herida aquí, sí. Iván Ruiz llega vomitando sangre, yo voy a atender a Iván Ruiz primero. ¿Usted quiere más Iván Ruiz que al Pachá? No, yo quiero los dos. Si lo votan de internamiento, ¿a cuál de los dos le pone la mano? A los dos, encantaría a mí. Pero déjame decir una cosa. Con Iván Ruiz yo tengo una hermandad más cerca que con Pachá. Sí. Lo quiero de Pachá porque Pachá me quiere mucho, va a mi casa. Pero con Iván Ruiz, Iván Ruiz es un hermano. Sí. Claro. Iván Ruiz va a mi casa, yo a su casa. Y sus preocupaciones, todo eso, y viceversa. Sí, hay una complicidad tremenda, doctor. Sí, ya se ha hecho más parte. Pero el Pachá también yo lo quiero mucho. Un gran hombre el Pachá también. Sí. A pesar de su loquera, es un macho, si a su consultorio llega. Bueno, Iván Ruiz es un hermano, el Pachá un amigo. Cuidado con eso. Pachá, te queremos. Él dice que ese tigreaje lo aprendió contigo. Adelante, Julio. Adelante, Julio. Vamos a continuar en este vlog. Ahorita tratábamos el tema de los haitianos, donde Florentino decía que mandaron 3 guaguas y que nada más se llevaron 80, casi nada. Pero mire lo que dice un haitiano que se lo llevan. Escuchen esto y pónganle atención. Yo no sé por qué minimizan eso, que están haciendo el trabajo. Pero uno de los problemitas que tenemos con esta situación es que no hay un control ni registro civil para determinar a quiénes se van y quiénes vuelven. Chequen lo que dice este haitiano. Escuchen esto. Lo atraparon y se lo llevan para su país, el Departamento de Migración. Chequen esto. Miren esto. Te llevó. Yo ahí estoy comiendo mango, tranquilo. Mañana vuelve. Migración aquí en Fiusa, migración. Temprano en Fiusa. Él dice, no, que te van a llevar. Sí, yo me llevan y yo mañana vuelvo. Por cierto, Julio, sí. Yo le tengo una propuesta a Enrique García, el director de migración, con relación a este traslado de indocumentados o de personas ilegales a Haití. Sí. ¿A dónde lo llevan? ¿A la frontera? No, lo llevan primero a una simple Jaina, ahí entonces lo trasladan hasta la frontera. Ahí lo depuran, ahí creo que ahí lo depuran. Exacto. Sí. Ahora, la propuesta es que en los autobuses de migración se instalen 2 cámaras con transmisión simultánea a un centro en migración. En el que tenga un tiro de cámara desde el chofer arriba hacia el fondo y desde el fondo hacia adelante, hacia la puerta. ¿Por qué? Porque se sabe que muchas de esas barridas y recogidas llegan incompletas a su lugar de destino. O sea, que hacen paradas. Pero hacen paradas. Y que se tome la hora de... paradas. Pero hacen paradas. Entonces, eso va a garantizar 2 cosas. Primero, un tema de resguardo de derechos humanos de esa persona. Sí, claro. Porque como está grabado y transmitiendo en vivo a un centro de chequeo, hace que el asunto minimice. Se trate mejor. Y segundo, evitar el negocio y la acogida de búsqueda. Hay una tercera. La otra es... Pero antes de la tercera, no, esa que está en pantalla 2, ¿qué es? Ese es un operativo de migración. Pero ponlo desde el principio, que yo vi a alguien que no se quería dejar. Perdón, Ivo, ya va. Sí. Ok, Príncipe, Freddy Ávila, de Cana TV. No, pero usted quiere hablar conmigo sin esa cámara. Bueno, pues vamos a por lo menos grabar por acá, a ver qué nos dice. Príncipe, la persona que está montada en la guada, ¿dónde lo llevan? ¿A Haití? No lo sé, preguntando a ellos. ¿Usted qué nos puede decir, hermano?
político identificado. Déjamelo ahí. Y Ivonne nos va a decir algo inmediatamente, Oscar. Sí, de los tres elementos que él mencionaba y la seguridad que tiene ese diablo que lo están deportando, de que él vuelve mañana, se identificaría a los que están haciendo negocio trayéndolos a él aquí. Que eso es un punto. Vamos, transición. Venimos ahora. Se pide la transición dramática, cambio temático. Hablemos de salud, Julio Clemente. Está fácil porque él se va a montar en una guagua de la que vienen de allá para acá. Vámonos con Oscar. Hablemos de salud integral, Oscar. Bienvenido. Gracias, Julio. Mire, este es un mes que las personas siempre esperan muchas ofertas, muchas promociones. Y qué mejor oportunidad cuando es algo orientado a la salud. El día de hoy, voy a iniciar por ahí, una oferta mínima, porque solamente ocupa las primeras 10 personas que puedan ordenar este maravilloso combo. Usted va a tener la oportunidad de tener 3 tratamientos en uno. Va a tener un tratamiento de Bioxel como reactivador de células madres adultas, un tratamiento de UltraPros para cuidar lo que es la salud prostática, inflamación, crecimiento y disminuir la posibilidad de cáncer prostático, y un tratamiento también para regular el nivel de testosterona y la hormona de crecimiento humano en el hombre, aumentar la potencia sexual, el apetito y obviamente pues poder exponenciar lo que es su rendimiento sexual a la hora de una relación de pareja. Todo eso, mínimo 10 personas es lo que me permite el laboratorio para que usted que esté en casa pueda aprovecharlo. ¿Cuál es la ventaja, Julio? Sí, ¿cuál es la ventaja? De poder unificar Bioxel con UltraPros, por ejemplo. UltraPros como antiséptico, diurético y anticancerígeno. Si hay inflamación, la combate. Si hay infección urinaria, la elimina. Y el crecimiento progresivo, pues lo detiene. Lo importante de esto es disminuir y aportar para que usted que esté en casa no sea parte de una estadística de cáncer prostático. Tomar Bioxel de manera combinada garantiza entonces la fijación de los nutrientes necesarios de nuestro organismo y naturalmente entonces hace que el proceso sea más rápido, más eficaz y más duradero en nuestro organismo. Es lo que garantiza Bioxel como tratamiento natural, eliminando grasa, toxinas, fortaleciendo lo que es el funcionamiento de todo el organismo y los principales órganos. ¿A partir de qué edad el hombre comienza a disminuir su apetito y su libido? Mira, tan rápido como a partir de los 35 años de edad, la disminución de la testosterona comienza a ocurrir por vida sedentaria, por situaciones, por estrés. Pudiese eso comenzar a incidir a partir de los 40, ya también viene lo que es la inflamación o el posible crecimiento de la próstata, si hay algún tema. Ya a los 50, que no ha disminuido nada, ¿qué problema tenemos? No, ya a los 50. Estamos igualitos que a los 15. Igualito. A los 50, 6 de cada 10 hombres tiene lo que es hiperplasia, crecimiento. ¿Oíste, Ventura? Tienen que tomar entonces medidas. Cada 10 hombres, yo soy de los 4. Ah, bueno. ¿Cómo me dijiste? Pero entonces, si usted que está en casa, se levanta con urgencia en las noches a orinar, tiene ardor, tiene molestia, debe tomar inmediatamente una decisión. ¿Cuál es? Cuidar de su salud, cuidar de su próstata. Y es lo que garantiza UltraPros. Sao palmetto, pigeon africano, semilla de calabaza, cúrcuma. Bien. Parte de los componentes esenciales. Usted que está en casa, levante el teléfono, comuníquese. Un especialista, un profesional va a atender su llamada en el 809-807-0888, 1-800-489-9927. A propósito de que Iván dijo que si las cosas no se motivan, ¿cómo es, Iván? No tiene razón de ser. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar Corniel, Julio. Transición dramática, cambio temático. Iván Ruiz, ¿qué me dices? Tiene un tigueraje internacional, Oscar. ¿Usted supo que Margarita se está divorciando del ex? No puede ser, no lo creo. Sí. No lo creo. Sí. ¿Y eso no pasó hace tiempo ya? No. Ahora es oficial ya. Para los que tenían duda, ¿verdad? Ya es oficial ella a la mañana de hoy. ¿Se recuerda la entrevista que le hicimos en la pandemia? Que sí, totalmente. Que ella incluso nos reveló que no sabía cómo en la entrevista también le hicimos al expresidente Fernández, que dijo como que no sabía hacer un huevo frito. Pedir un huevo frito. Entonces ella dijo, yo no sé por qué él dijo que no sabe hacer huevo frito. ¿De dónde él sacó eso? Exactamente, lo recuerdo perfecto. Ojalá me busquen esa partecita. Pero Julio, te llama la atención, eso es en las primarias. Sí, eso fue en la... Cuando le hicieron la cucaramácara en el PLD. No, cuando se desarrollaron unos eventos dentro de ese colectivo político. Cuando le hicieron la cucaramácara, según él. Bien, que posicionaron a un candidato. Monseñor Castaño Guzmán se burló de él. Castaño Guzmán. Monseñor Castaño Guzmán se burló del que... Pero no metamos a Castaño en esta. No, espérate, es corroborando lo que dice Iván. Sí.
que en ese tiempo que le hicieron de que la cucaramáquera. Monseñor Castaño Guzmán dijo, pero ¿cómo? El método del ritmo, ¿cómo es? Burlonamente. El método del ritmo. Pero ponme esas imágenes en lo que buscamos el programa que hicimos en la pandemia. Sí, mira, esto fue durante la primaria, ya en la parte final de las primarias abiertas. De yo siento que Margarita es muy carismática y tiene condiciones. La señora. La veo evolucionando, la veo muy ambiciosa. Señores. La ambición no es mala, la desmedida sí. A veces no me gusta ver mujeres tan... Ustedes saben ni hombres tampoco, pero como que... Ella ha dado una declaración. Yo no sé ni cómo explicar. Pero es carismática y tiene futuro. Muy bien, Margarita. Tiene futuro. Dio unas declaraciones recientemente donde establecía, y tiene mucha razón, pero ese beso para Leonel en aquella época. Tú sabes lo que a mí hay que explicarme. Un beso de novela. A mí me gustaría traerla a Margarita y hacer un énfasis con ella. Pero tráela, Iván Ruiz. Oye, ese beso fue antes de las primarias. ¿Por qué después de las primarias no hubo más besos? Ese fue un beso. No, lo que pasa. Un beso de novela. Un beso de novela, dijo alguien por ahí. No, es que. Ponlo de nuevo. Ponlo otra vez. No lo pueden poner en slow motion. Slow motion. Cámara lenta. Un beso de novela. Mírenlo ahí, mira. Ahí viene el besito, cámara lenta, se está buscando. Abrazo a Ali Castro. Ahí está, un abrazo a Omar. A Omar Fernández. Besito en cámara lenta. El otro, repite, negro mío. Qué época aquella, hermano. Pasó enrojado el profesor ahí. Mira aquí, cuando ustedes le hicieron la entrevista. Aquí. Ah, míralo aquí. Aquí está, vamos a escucharlo. Wow. Responsabilidad que tengo como vicepresidenta, pues tengo que trasladarme a una de las oficinas, o a Palacio o a San Rafael, que es donde tengo el gabinete de coordinación de políticas sociales, para hacer las coordinaciones de lugar para que todo esto siga caminando de una manera perfecta. Por ejemplo, hoy justamente estamos depositando a los 864,000. No, pero vamos a dar un chisme para adelante, porque eso no es tan útil. El asunto en cuestión. Ahí pueden ver ustedes mi pelo. Tu look. Yo creo que ese recorte fue Laura que me lo dio, porque estábamos en pandemia, no habían salones. ¿No? Bonito trabajo, hermano. Qué bien te queda ese greñel, perdón, ese cabello. Yo creo que ahí tenía COVID yo, porque aún con COVID no dejamos de trabajar desde nuestra casa. Dentro de las informaciones que ella advirtió, Iván, dijo que ella iba a ser la que le ganaba a cualquier candidato según las encuestas. Sí. Si ella ahí hubiese sido la candidata y que el expresidente Fernández no le permitió ser la candidata porque se lo propusieron en dos oportunidades. El presidente Fernández no le permitió. ¿Cómo que Leonel Fernández no le permitió? No le creo. Yo quisiera hablar con Margarita Fernández. De hecho, a ella le violaron sus derechos fundamentales de aspirar en un momento determinado en el comité político. Se lo impidieron. Ah, pero el comité político. En el comité político del PLD. Del PLD. ¿Pero en qué año? Cuando ella quería ir a convención interna, que Danilo aspiró, a ella 12, se ¿verdad? Le impidió. Recordemos, busquemos el video, de que ella salió llorando en televisión, de los generales sin explicando que se le impidió ser candidata al interno del PLD en un momento determinado. ¿Quién se lo impidió? Y lloró en la transmisión que hizo. Sí, pero ¿quién se lo impidió? Los líderes del PLD. ¿Quién era el presidente del PLD? Leonel y Danilo se lo impidieron. Danilo, déjame ver si ahí, pónmelo a ver. ¿Tú crees que yo me le agazapo a los temas? No, yo le pregunto. Yo le marco a los temas. No se le agazapa. Vamos, agazapéame el de sonido. Con Leonel y Danilo se lo pidieron. Gonzalo no vino, pero está la vicepresidenta. Adelante, Ruskin. Está ocupando, buscando todos los materiales médicos para poder seguir donando. Es muy altruista él, ¿eh? Lo entendemos, tranquila. Mira, vamos a verlo. Voy a hablar de política, vamos. Sí, bueno. Nada de política, ahí. Nada. La primera pregunta, cosita, Iván, la hace la usuaria Ani 03 y pregunta si va a haber algún esquema para aquellas personas que no han sido incluidas hasta ahora que puedan autoinscribirse. Bueno, eso son cosas de... pero ahí hablamos de los juegos, pero dame ver el besito de nuevo. ¿Quiere ver el besito en slow motion, cámara lenta? Besito de Margarita a su Leonel de la época. Aquel entonces, de aquella época. Pues ya salió el divorcio. Oficialmente, dice Julio que salió. El besito que yo quiero que se vea. Viene el besito, el primero. Y el segundo, ahí. Ahora. El segundo. Y mira, eso lo podemos ver. Eso lo podemos ver en el 24. Margarita en el PLD, porque yo creo que es la que más condiciones tiene para ser la Obviamente candidata. Es así. Honestamente hablando. Era el programa un día de esto. Para mí, para mi opinión. Era el programa un día de esto. En términos de percepción y de cosas, Margarita. Leonel en la fuerza. Claro, ya se ha desinflado comparado con otro tiempo. Y Luis Abinader en el PRM. Ella está más desinflada comparada con otro tiempo. Interesante. O sea, ahora, ¿quién sacaría más votos? ¿Margarita en el PLD o Leonel en la fuerza del pueblo? Pero es una pregunta.
¿Quién sacaría más votos? ¿Quién sacaría más votos? El show sale para todo. La pregunta está en tu cancha. Puedes responderla desde casa. ¿Quién sacaría más votos? ¿Margarita con el PLD o Leonel Fernández con su fuerza? Desde Nueva York, en breve estaremos hablando con Ruski Pimentel. El hijastro, el abrazo. Al hijastro Omar. El beso más tarde te lo doy. Nos vamos a la pausa. Este es el show del mediodía. Televisión.
He visto la mesa de Cristian Jiménez moverse al interno del estudio. En breve estaremos con él. Compañeros, estamos en Navidad y debemos seguir informando. Así es, señor Vos, concluimos nuestra probadita porque estamos en tiempo de Navidad. Hicimos unos pites especiales con nuestra salami festín y le dimos un toque con esta bebida que insue es para soñar, ideal para compartir en este tiempo de familia, tiempo de compartir. Dale like a nuestras preparaciones y continuamos con nuestro show del mediodía, nuestra telerrealidad. Gracias, doña Teresa. Como siempre, las gracias a Productos Chef. Hicieron posible segmento La Probadita, parte final. Compañeros, Iván Ruiz. Para terminar la historia, esto fue durante la pandemia que este programa hizo historia. Yo creo que nos empleamos bien a fondo en un momento difícil de pandemia y difícil de elecciones. Es así. Donde dimos cabida a un abanico que le dio cabida y donde sonaron todas las campanas. Pero se divorciaron. Aún nosotros teniendo una persona que creíamos, también le dábamos oportunidad a otros que no creíamos. El programa que mejor rol jugó en el proceso de la pandemia. Yo creo mucho en eso, independientemente de lo que yo crea y lo que sean mis intereses, mi gusto, mi preferencia. Yo creo en la diversidad, porque yo tengo derecho a tener preferencias. Claro. Lo que no tengo derecho como director a esto es imponer una línea. Jamás lo haría. Respetar la preferencia de los otros. Y respetar la preferencia y el criterio de los otros. Por eso este programa es lo que es y se ha mantenido. Pero esto fue lo que nos dijo en ese momento la vicepresidenta. Nuestra mejor versión como seres humanos honestos, éticos y que hablamos la verdad. Hermosísimas, hermosísimas palabras de inspiración. No quiero despedirme sin antes decirle que la respeto y la admiro mucho por la manera en Gracias. Que usted se ha manejado. Pero esto es algo trascendental que yo quiero 30 segundos y que el país está esperando en este momento esta pregunta. ¿Usted se compromete ante el país y el mundo de enseñarle a hacer un huevo frito al expresidente Leonel Fernández? Es que a él no le gusta el huevo frito, yo no sé de dónde él sacó eso. Bueno, sin embargo, esto fue la parte que nosotros hicimos con el expresidente Fernández, a ver si lo tenemos ahí. Doctor, ¿y qué usted ha estado comiendo en estos días? Uno tiene que prevalerse de muchas cosas. Sí he tenido también que hacer mi sándwichito yo solo y comer en la tostadora, cosa que no hacía antes. Incluso yo quiero este momento aprender a freír un huevo, que nunca lo he hecho. Ayer al doctor Leonel Fernández, él dijo que iba a aprender a hacer unos huevos fritos. Yo tendría revuelto. Huevo frito, y yo dije que iba a aprender a hacer un huevo sancochado. Pero empecé muy mal, porque aquí no se debe hacer un huevo sancochado. Si fuera esto con aceite, eso es el problema, que yo no uso aceite. Le ponemos esto, tú verás. El asunto es cómo prendo la estufa. Expresidente Leonel Fernández, yo creo que no lo voy a poder invitar a este huevo porque la estufa no quiere prender. Yo no me atrevo a probarlos todavía. Hasta que usted no perfeccione su técnica. Esto ha sido un fracaso. Lo que me llama la atención, cuántas cosas en la pandemia me recordó. Miren, buenos momentos también. Buenos momentos. La pandemia también nos hizo encontrarnos un poquito con nosotros mismos. Y a bajar todo de tan buenos momentos. Encontrarnos con nosotros mismos y la fortalecer la casa de Dios a lata y me decir... encontraba conmigo mismo cada segundo. Bueno, ojalá, me gustaría tener a la ex vicepresidenta Margarita. Hay muchas preguntas que hacer. Conversé esta mañana y quiero mandarle un saludo muy especial a doña Fellita Camaño. Ay, conoció tu madre, sí, en amiga de mi madre, de mi padre. Y también le mandó saludo a Ivón. Es una fiel todos televidente. Los Camaño, muy amigo, muy todos amigo los de mi días familia. De este show del mediodía. Qué palabra tan hermosa dijo de este equipo, doña Fellita Camaño. Un abrazo. Dios me la bendiga mucho. Sí. Transición. Ven, transición dramática. Nos vamos directamente a Nueva York. Ya mi gran amigo y hermano Ruskin Pimentel ahora habla con nosotros.
Lo que queda de él. Oye, Rookin, ahorita vamos a conectar contigo. Y Ventura dijo, no, pero si vamos a dejar un chip para adelante. En el frío ahí, que coja frío. Si quieren, hermano, si quieren. Pero lo único que si se tarda un minuto más, que lo venga a hacer otro, ¿eh? Adelante, adelante, Rookin, que ya está aquí Cristian Jiménez con Sobre la Mesa en breve. Vamos. Mira, yo me encuentro en Nueva York y me gustaría que ustedes le saquen una foto a los números que están en pantalla. Por favor, hágalo porque puede cambiar su vida. Yo cuando vine acá, traté de traerme las cositas que me ayudaban a pasarla mejor y una de ellas es el Tefit. El Tefit yo lo utilizo porque es 100% natural. Viene del extracto de las hojas del té matcha, tiene antioxidantes. Llame a los números que están en pantalla, al 829-235-371 y aquí en Estados Unidos al 1-888-698-7103. Mire, 16 libras menos en 2 meses. Usted que va para Santo Domingo ahora, lléveselo de obsequio a sus familiares. Le está regalando vida. Llame con su tarjetita de débito o crédito y le llega directo a su casa. 16 libras menos lo van a hacer sentir mejor. Va a ayudar a verse mejor y va a ayudar mucho a su salud. Llame a los números que están en pantalla. Tefit, 829-235-371 y 1-888-698-7103. Y haga como yo, que cambié mi vida utilizando Tefit. Adelgazar nunca fue tan natural, señor, con ese frío allá en Nueva York. Rookin, antes de irnos con Sobre la Mesa, el camarada Cristian Jiménez, que está prevenido ya justamente sobre la mesa, ¿no? Eso viene en breve. Lo de la tecnificación de la policía que pusimos al principio del programa, esa parte es importante. Y esa imagen, ya los policías con las cámaras adheridas, es un buen comienzo de la tecnopolicía que nosotros necesitamos, ¿no? Vamos a ver si podemos ver la imagen, que ha sido muy bien. Mira, Iván. Mira, Iván, estas imágenes, yo hablé más temprano con Diego Pesqueira, y estas imágenes ocurrieron en los Alcarrizos. Este es un señor que aparentemente había una situación de violencia intrafamiliar en la casa. Gracias a la imagen de la body cam o la cámara corporal que llevaba el agente de la Policía Dominicana encima, y gracias a la utilización de una pistola taser o eléctrica como arma no letal, a esta persona se pudo someter a la obediencia garantizándole su vida y luego llevándola a que respondiera ante las autoridades judiciales. Esto evita que en una situación peligrosa la policía tenga que utilizar fuerza letal y garantizar la vida de un ciudadano. También evita que la policía haga situaciones o cometa situaciones que no van acorde a la ley porque sus acciones quedan registradas. Es una tecnología que hace 4 o 5 años nosotros hemos dicho en el show del mediodía que funciona, que es efectiva y que le daría más tranquilidad tanto a los miembros de la policía como a la ciudadanía con la que la policía tiene que interactuar en situaciones como esta. Es un buen comienzo. Nosotros felicitamos. Sí, felicitamos, Iván, felicitamos a Diego Pesqueira, que rápido nos envió el video íntegro de la intervención, y se nos ha dicho que el programa es un programa piloto, ya hay cámaras instaladas en policías dominicanos y se espera que se realicen con mayor, ¿verdad? Que haya más cámaras instaladas en los cuerpos de los miembros de la Policía Dominicana. Y mira, repito, lo hablamos con el director de la policía, la parte de la tecnificación, de la tecnología en la policía. Y le hablamos, repito, del coronel Castillo, que tenía un plan, y creo que ya lo recibió, el director lo recibió, hace como 7 u 8 años que no quisieron implementarlo o no se pudo implementar. Y el coronel parece que también lo dejaron como fuera de... Bien. El asunto es que yo percibí que había gente que no le interesaba tecnificar a la policía. Hay grupos internos que no le interesa. Y veo el interés en este nuevo director de hacerlo. Le vamos a dar seguimiento a esto en alerta porque creo importante, es un paso de avance, tecnificar la policía. Y ese proyecto que me mostraban, que desde un vehículo de la policía, en una computadora usted detectaba con la placa del vehículo que vio, usted lo rastreaba totalmente. Cosas así. Así como poner cámaras en los semáforos, en lugares estratégicos, nos van a ayudar en este proceso, ¿no? Gracias. Mira, en esta misma intervención, Iván, en esta misma intervención, el vehículo de la policía, al principio del video, tú logras ver que el vehículo de la policía también tenía una cámara, cosa que es muy importante. Excelente. Gracias, Rookin, nuestro calor humano hacia ti.
Aquí hace bastante calor, de manera que te lo transmitimos aquí. No hay problema. Donde yo compré, vende, no te apures. Gracias, Ruskin, gracias. Transición dramática, cambio temático. Gracias, Ruskin, gracias. Iván Ruiz. Me gustan esos zoom, eso es parte de la telerrealidad. Aquí estamos sobre... sobre la mesa. ¿Eh? Hola. Hola, camarada. Dicho así, sorprendidos estamos sobre la mesa con Cristian Jiménez, el camarada. ¿Cómo está, camarada? Bien, bien. Camarada. Sammy Sosa le mandó saludos. ¿Perdón? Sammy Sosa le mandó saludos. Ah, se los reciproca con mucho cariño. O sea, se los reciproca. No, también los días claro, de mí. Si le mandó saludos conmigo, también dice que se los reciproque. Correcto. ¿Cómo es, camarada? Reciprocar. Lo reciproca. Correcto. Espero, ¿verdad?, que en la investigación no resulte imputado Sammy Sosa. Sería una lástima. Pero mire. Ojalá que no. El país estaba en apoyo unánime al presidente Abinader, hasta los representantes de partidos fueron a Palacio a dar su apoyo con relación a la crisis haitiana y la postura dominicana ante la ONU. Pero vino esta metida de pata. ¿De quién? De la autoridad, del gobierno, de migración, de apresar parturientas. Eso es inhumano. Viola derechos fundamentales. No resuelve el problema. Pero además, o esas residen aquí, ¿o es infuncional el establecimiento de 11.000 militares en la frontera? Porque si se dice que estas entraron, ¿cómo es posible que entren con 11.000 militares con ayuda de tecnología por la frontera? Entonces, si ya están acá, no se puede perseguir parturientas alrededor de un hospital. Yo creo que es un error grave que el gobierno debe desmontar. Hoy ONU, que tiene muy poca moral en el sentido de la crisis haitiana, ha fracasado ya en dos ocasiones, pero ONU censura a República Dominicana, y República Dominicana, después de tener la unanimidad local y el apoyo de diferentes países en el tema de que la solución no pasa por República Dominicana, con esta decisión nos están llegando condenas de todas partes. Y nos van a atacar. Yo creo que es una decisión incorrecta, no va al fondo, no resuelve el problema. Nos van a atacar, ¿no? Nos van a atacar más. Pero además, es un problema migratorio, es no dejarla pasar. Si la dejaste pasar en la frontera, que es la misma autoridad, no puede evitar. Te quiero aportar un elemento, además. Que no entra al hospital, por Dios. Cristian, te quiero aportar un elemento, además. Esas mujeres, no todas, pasaron recientemente al país. Claro. Ahí hay mujeres que tienen hasta 18 años, y lo digo, se los voy a mostrar aquí más adelante, porque hemos estado investigando sobre esto, que dejan dos muchachitos huérfanos y que la han hecho pasar. Entonces, claro, la vulnerabilidad de una mujer embarazada, señor, imagínense ustedes, no pueden atravesar ellos solos. ¿Por qué no van donde los que están traficando con esas mujeres embarazadas? Correcto. Lo que es indolente, es inhumano. Lo que hay que tratar es de evitar la trata de personas, que es un hecho criminal. Entonces, para eso está el control fronterizo. Entonces, el Consejo de Migración decidió que mujeres con más de 6 meses de embarazo no pasaran por la zona de frontera. Correcto, correcto. Pero usted no puede ir a los alrededores de un hospital a detener parturientas. Pero además, uno de los problemas del aumento en el costo, ¿verdad?, hospitalario. Míralo aquí en la pantalla uno. Estamos viendo. Correcto. Es una barbaridad. Uno de los problemas del costo, ¿verdad?, en la atención a parturientas haitianas, es como no se han venido tratando, llegan con muchas dificultades de salud y lo más probable es que haya que llevarla a camas UCI, a cuidados intensivos. Eso aumenta grandemente el presupuesto del hospital. Si se van a atender, no la detenga. Ya están aquí. El problema no es los haitianos que están aquí en este momento, es que no pasen para acá. Entonces, hay un error ahí gravísimo que nos está colocando en una situación internacional difícil después de nosotros tener apoyo. Ahora vienen los ataques hasta de una desacreditada ONU con argumentos correctos. Pero al presidente que no le haga mucho caso tampoco. Quiero meter la cuchara otra vez. Al presidente que no le haga mucho caso tampoco, porque
La comunidad internacional se ha cebado sobre la República Dominicana tradicionalmente, porque la comunidad internacional solo se ha venido a enterar de la grave situación migratoria ahora que los haitianos han cogido para allá. Pero no le demos al presidente que no coja esa presión tampoco. Óyeme el dato. No le demos argumento, no le demos argumento. Óyeme el dato. A partir de los datos que migración está ofreciendo, ellos hablan de cuánto, 10 mil millones que han invertido. Y hablan de una cifra de 21 mil mujeres. Señores, las cuentas no cuadran, porque si lo cuadramos, como ellos dicen, en el tiempo, cada parturienta se invierte 400 mil pesos y eso no es verdad. Bueno, entonces, que por lo menos las cuentas la cuadren para mentir en este caso de las parturientas. Mire, vamos a sellar la frontera. Demasiado parturientas. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir reclamando a la comunidad internacional que asuma su responsabilidad. Estados Unidos que asuma su responsabilidad. No ha actuado ni porque tiene a ciudadanos norteamericanos secuestrados. Seguir exigiendo. Pero esta decisión con las parturientas nos hace daño a nosotros y no resuelve el problema. Bien, muchísimas gracias, camarada Cristian Jiménez. Transición. Transición dramática, cambio temático. Cristian Jiménez, gracias por su participación. Iván Ruiz. Inhumano, definitivamente inhumano. Ahora sí hay que pararlo, Iván, ¿eh? Eso hay que pararlo. Sí, hay que detenerlo. Eso hay que pararlo. El costo, de la parturienta en nuestro sistema de salud es una carga muy pesada para este país. Otra arista, como las haitianas no se tratan y van a última hora, esos haitianitos que se mueren aquí aumentan el índice de mortalidad materno infantil. Claro. Y por eso nosotros estamos a nivel internacional con una alerta, porque tenemos el mayor índice de muerte materno infantil, porque no podemos evitarla, porque son las haitianas que nos mantienen esos índices allá arriba. Bueno, se podría evitar sellando la frontera, ¿no? Sellando la frontera. En breve vamos, ya para finalizar este caso de una vinculación supuesta, ¿no? De el ex pelotero Sammy Sosa. Sammy Sosa. La segunda ocasión que es llamado por la Procuraduría para investigar acerca de un famoso poder de crédito bancario que se le ofreció por parte de unos implicados en el caso Antipulpo. Específicamente con Alexis Medina, ¿no? Algo así. Una línea de crédito. Es muy penoso ver a una figura de la dimensión de Samuel Sosa, que fue una de las figuras más importantes en el contexto deportivo y el contexto de ayudar a fortalecer lo que fue marca país, verlo en esta situación, que ojalá que él pueda salir, porque sería muy dañino para y yo me pregunto, vamos a cumplir con eso y terminamos con el tema. Sí, vamos a cumplir con este compromiso gracias a nuestros amigos de Patrón, que allí estará nuestro querido Carlos Franco, que estará en Patrón este viernes 19 ya, en un homenaje a Juan Gabriel. Carlos Franco, ahí está. Mariachi Nuevo Amanecer lo acompaña a Juan Gabriel. Y también Raulín y Alex, eso es el 18 de diciembre. Usted puede conseguir los tickets en el 809-620-8372. 809-620-8372. Ahí estarán Raulín y Alex el sábado 18 de diciembre. Y gracias a Leisa, a tu única Loto, la fábrica de millonarios. Este sábado 18 están el 100%, 100 carros por tan solo 100 pesitos. Usted puede conseguir a través de Leisa, tu única Loto, la fábrica de millonarios. Ahí están los numeritos 01, 04, 05, 19, 35, 38, 03 y 08. Para el próximo sorteo, 315 millones, 17 del Loto, 98 el Loto Más y 200 el Super Loto. Bien. Información sobre los sorteos en leisa.com. Vamos a continuar. Decía Ivonne sobre la transición dramática. Escuchamos a Ivonne Ferreras a continuación. No, que me resulta tan complicado entender que una persona que ha acumulado prestigio y dinero, ¿qué pasa? Y analizarlo desde otra perspectiva, mucho más allá de las vinculaciones que pueda tener en términos judicial. ¿Cuál es la vaciedad existencial de una persona que, como Sammy Sosa, se vincula con acciones de este tipo que al final le van a desprestigiar y le van a crear una situación? Es una supuesta todavía vinculación, o sea, pero el solo hecho de esto ya es un asunto. Yo me ponía a reflexionar también, y no, evidentemente, no tiene que ver directamente con el caso de Sammy. A veces reflexionaba sobre la ambición desmedida del ser humano. Otro implicado es por la figura que es y lo que representa en el deporte y a la República Dominicana. Por eso está suelto. Tan delicada está la situación. ¿Usted cree? Claro que sí. Tan delicada la situación. Está, el tema es
que la justicia pueda establecer las responsabilidades en ese caso. La responsabilidad. La vinculación está en el nivel. Eso es lo que, sí, eso es lo que tiene que establecer. El crédito está y el monto de los millones en dólares está. El tema es saber. Pero qué necesidad tenía él de hacer bueno, eso. Ah, bueno, porque el empresario, el después que dejó de ser pelotero. Sí, pero uno empresario. Tiene que, sobre todo si usted tiene, porque a un arrastrado yo digo, bueno, se la juega. Mal, pero se la juega. Pero una gente ya con dinero suficiente que no lo va a gastar en esta vida. Obviamente que sí. La vida se va en un segundo. A un arrastrado no lo van a buscar para lo que él sirvió. Yo estoy segura que hay una explicación, señores. Mira, en términos de la condición y la conducta de los individuos, más allá de eso, estoy segura, porque es que tú no puedes entender cómo una figura como esa puede estar en esta pandemia situación. Nos enseñó en un momento dado que el dinero es un papel importante, ¿no? Pero que mucha gente hace un papelazo con él. Y que no salva vidas necesariamente, que cuando nos vamos, sin importar el poder, la fama, todo lo que usted tenga en un segundo. Julio Lugo, que la verdadera felicidad es interna. Julio Lugo ayer, deportista. Exactamente, mira cómo murió. De manera, entonces, vamos a disfrutar la vida, vamos a vivirla, sin vivirle la vida a los demás. Porque ¿para qué voy a vivirle la vida a otros si no me van a morir mi muerte? Entonces, vamos a vivir la vida feliz, cerquita de Dios, haciendo cosas positivas. Es así. En paz, familiar. Yo creo que esa es la verdadera esencia de la vida. Les dejo esa reflexión y vamos a terminar con un toquecito de humor, de actualidad, humor inteligente, con Gerald. Sin dramática. Sí. Mira, interrogan a Sammy por segunda vez. Don Iván, yo me detuve de camino en un bufete de abogados para que me explicaran los pormenores y ellos, con términos ligados al béisbol, me dijeron lo que Sammy debe hacer para salir libre de eso. ¿Como cuáles, por ejemplo? Lo primero que dijeron fue que Sammy es una figura muy grande que tiene que saber con quién se liga. Sí. Dijeron que aunque no sea pitcher, tiene que mantenerse como una persona recta. Para que no le pase lo de Raúl Mondesi, que lo tenían al coger la loma. Tengo aquí el teléfono del abogado de la tercera, por si Sammy le quiere dar un toquecito. El problema del bufete de abogado es el horario. ¿Por qué? Nada más trabajan hasta las 6. Los abogados son caros, pero ellos explican por qué, Germán. Ellos explican por qué. Oye, lo que ¿por qué? ¿Por qué lo explican? Porque para defender a un pelotero hay que hablar con base. Hay que buscar una batería de abogados. Si el fiscal está a pie, hay que darle una bola. Cuando el abogado coge su turno, tiene que convencer al juez de que las acusaciones fueron un error. Justificar que todo el dinero del pelotero ha sido en base a una carrera limpia, que Sammy no tiene carrera sucia y que aunque tenga mucho cuarto de base a base, no hay base robada. Pensándolo bien, con todo lo que tienen que hacer los abogados de Sammy, el pelotero debería pagarle no el doble, sino el triple. Nada más con convencer al juez de que Sammy Sosa blanqueó su piel, pero no blanqueó dinero. Señores, un flyer catcher, ¿no? Genial, genial. Blanqueó su piel, pero no blanqueó dinero. Esto está profundo, hermano. Nos despedimos con la reflexión de que lo esencial es invisible a los ojos. Solo con el corazón se puede ver. Solo con el corazón se puede ver. Que Dios los bendiga a todos. Solo con el corazón se puede ver, Iván Ruiz. Solidaridad para la humanidad. Nos vamos. Mañana nos vemos. Gracias.